Su merced, soy Siriconcio Machuca Rico y bueno, me vine aquí para el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, su persona, y me encontré con estos tres pingos que están como en una sesión del consejo. Pues esta es una de las principales obras de una forma así como satírica que llaman, su merced, así como reflejando lo que pues tiene básicamente mucho complicado al país, que es la corrupción. Entonces, este gran artista, su merced, con esos cuatro señores aquí, su persona, nos da un ejemplo vivo de lo que está pasando, su merced, a nivel de las altas esferas, hablando así de políticamente, su merced. Entonces, ahí estamos con este gran artista que con estos señores nos da un ejemplo de la verdadera realidad, verdadera de lo que está pasando en nuestro lindo país que se llama Colombia, su merced. La corrupción, su persona, oyó. Artísticamente, también se puede, su merced. Televidentes del canal Guanavisión, soy Siriconcio y para el Sol de la Cantera. Bueno, me vine para el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Pues igualmente empieza año nuevo, año 2020. Y bueno, pues estoy con Adriana, su merced, que es la que también nos va a contar todo lo que tiene que ver con este importantísimo sitio donde solamente se habla de cultura. Adriana, bienvenida, ¿cómo me le va? Hola, muchas gracias. Pues sí, desde el Museo de Arte Moderno los saludo y también los invito a que vengan y nos visiten a nuestra casa. Las puertas siguen abiertas. Y pues nuevamente con la programación cultural y artística, exposiciones todo el año. En este momento pues también tenemos una exposición que nos gustaría que vinieran a conocer, porque pues tiene toda la esencia de lo que el museo ha recogido en su colección privada. Bueno, hablemos de esta muestra que hay ahorita. ¿Cómo se llama? Diferentes artistas. Y bueno, háblenos un poquito del tema. La exposición se llama 2020, por el tema también de que ya iniciamos una nueva década y el museo pues también se quiere apropiar de este título. Y son más de 20 artistas que hoy exponen en nuestras salas. Tenemos una sala exclusivamente para esculturas de todos los tamaños y de todos los materiales, todas las técnicas aplicadas, artistas que ustedes ya conocen, artistas de nuestra casa en Santander y también artistas a nivel nacional. Tenemos obras, pues como siempre, Eduardo Ramírez Villamizar, tenemos de Nuño, tenemos de Andrea Echeverri, también hay una obra especial, y de Nicole Cívicas. Entonces yo creo que es importante que vengan a conocer la sala de escultura. También hay una muestra de pintura. Todas son estas obras que pertenecen a nuestra colección. Nuestra colección ya supera un número de 400 obras que durante todos estos 30 años pues los artistas que han expuesto acá o que han venido a visitarnos deciden donar esas obras y se convierten pues también parte de nuestra casa y de nuestra misión, que pues es siempre llevar el arte hasta ustedes. Bueno, yo veo que acá pues digamos hay unas obras que tienen unos títulos un poquito complicados, pero yo les pido que ustedes vengan también, hay otras obras que son que tienen títulos muy discientes. Háblenos un poquito de como de la temática de los artistas. Por ejemplo, veo una acá que es, bueno, es algo como de política, y yo le digo a los televidentes, mejor vengan y aprendemos un poquito acá, ¿no? Pues claro que sí, la idea era seleccionar unas obras que tuvieran ese tinte, de pronto también con un poco de humor, con un poco de sátira, y si hay una obra que específicamente tiene un mensaje hacia la política, Chulos Cenando se llama. Entonces pues eso ya está para la imaginación y la perspectiva de las personas que vengan a visitarnos. Una obra también, ustedes pueden encontrar que acá en la sala hay muchas aves, tenemos una exposición de aves, pues no tienen ninguna intención, pero pues son obras de artistas que son muy reconocidos, tenemos también de Enrique Grau. Entonces son, digamos, piezas que tienen un mensaje especial y que pues nosotros siempre, a pesar de que sabemos de pronto la historia de la obra, queremos que ustedes mismos pues construyan esa apreciación y se lleven un mensaje que hayan construido ustedes solos. Bueno, Adriana, recordemos, su merced, que el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, la dirección, los horarios para uno venir, los fines de semana, quiénes pueden venir, pues igual pues para aprender un poquito más de cultura y aprender de todos estos artistas que plasman de una u otra manera, pues para dejarnos algo que nos inquiete en cuanto tiene que ver con la cultura. Claro que sí, las puertas del Museo de Arte Moderno siempre van a estar abiertas a todo público, no tenemos exclusión de ningún tipo, nuestra entrada es libre, no tiene ningún costo, pueden venir de martes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día y luego de 2 y media de la tarde a 7 de la noche. Y pueden también visitar los fines de semana el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde.
Entonces, pues la invitación a que se pasen por nuestra casa. Las áreas son amplias, ustedes no solamente pueden venir a encontrarse con una exposición de arte, sino también a disfrutar con su familia, a sentarse, a conversar con alguien, a disfrutar también de la naturaleza, porque tenemos un patio de esculturas donde pues también hay arte, pero también hay una zona verde donde ustedes pueden departir con sus amistades, con sus hijos, etcétera. Entonces, es una casa muy familiar, es una casa para todos y pues los esperamos con los brazos abiertos. No, sí, en serio, Sumese, vengan, que eso está muy bonito. Además, pues esta exposición, pues ¿hasta cuándo va a estar? Termina esta e inicia nuevamente otra, ¿no? Claro que sí, iniciamos un proceso pues también de exposición de los artistas y todos los colectivos que ya se inscribieron el año pasado y desearon pues un espacio en nuestras salas. Ya se reunió el comité curatorial y ya está elegida la agenda del 2020, sin embargo, pues aún sigue siendo un secreto porque... pues estamos preparando todo para que la agenda se pueda completar. Sin embargo, esta exposición 2020 va a estar hasta el finales del mes de febrero. Entonces tienen todavía mes y puchito para que vengan, nos visiten, nos conozcan y pues obviamente la disfruten. Bueno, Sumese, como dicen así en los noticieros, Adriana, Sumese, ¿cuál es como la chiva en la cultura o como el punto de decir esto no se lo pueden perder durante el año? Bueno, pues siempre tenemos unas fechas muy especiales. Yo creo que para nosotros todas nuestras exposiciones son importantes, pero pues también forzamos mucho la invitación a que los artistas participen en nuestros salones colectivos, porque siempre queremos que haya esos nuevos artistas, esas nuevas generaciones que apenas están como incursionando en el ámbito del arte y están empezando a mostrar sus creaciones, pues que esta también es una casa que les brinda ese espacio donde ellos pueden venir, mostrar lo que hacen, mostrar lo que les gusta y pues también que nosotros podamos incentivarlos con unos estímulos económicos. Entonces hay unos momentos muy importantes en el año que pues siempre son para nosotros significativos, también pues evidentemente el salón que siempre nos ha traído tanto orgullo y tanta felicidad, que es el Salón de Mujeres, ahí están pintadas, que es en noviembre, también pues valga también la aclaración que el 9 de febrero pues estamos de aniversario nuevamente, son 31 años que cumple esta casa, entonces seguimos también con la tarea de que todos los eventos y todas las posiciones que tengamos de ahora en adelante pues sean del agrado de ustedes y vuelvan. Bueno, Adriana, pues igualmente, Sumese, pues me parece muy bonito todo ese trabajo, 31 años, pues siempre llevando cultura y generando una propuesta importante en todo lo que tiene que ver el marco de la cultura. Redes sociales, Sumese, dirección, nuevamente, teléfonos, como para que las personas sepan un poquito que este paseo, esta visita a esta gran casona, Sumese, donde queda el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, es muy bonito para que no se pierdan la avenida con su familia acá, ¿no? Claro que sí, en Facebook nos pueden encontrar como Fundación MAMB, en Instagram estamos como @MAMB Bucaramanga. Y pues también este año tenemos una sorpresa y es que nos vamos a incursionar en el mundo del YouTube, entonces vamos a tener más contenido audiovisual para que ustedes puedan conocer sobre nuestras exposiciones, las entrevistas, quiénes son los artistas, quién es el público que nos visita y quiénes somos nosotros especialmente. Entonces quiero también que se preparen porque tenemos muchas sorpresas este año, queremos llegar a todos los públicos y obviamente pues también queremos llegar a ustedes. Vengan al museo y nosotros pues también podamos ir hacia donde ustedes están. Bueno, háblenos un poquito sobre la propuesta en YouTube, Sumese, como para que así las personas que se inquietan por este tema, pues esto sea un poquito más chévere para uno venir o para uno integrarse, ¿no? Sí, claro que sí. Pues la experiencia como tal en las salas de exposición es única, la gente viene acá y se lleva pues una experiencia genial. Pero pues también queremos llegar a las plataformas digitales, aquellas personas que no viven en Bucaramanga o que no pueden venir a visitarnos, pues tengan también un pedacito de lo que se vive en nuestras inauguraciones, lo que se vive en nuestros eventos grandes, en las visitas que recibimos de colegios, de distintos grupos. Es decir, que siempre sepan cómo se está moviendo el museo y que el museo sigue llegando a más lugares. Entonces yo creo que esa es una estrategia que nos va a traer muchísimo público también, público digital, como lo llamamos así, y pues la idea es que crezcamos y crezcamos 30 años más. Sí, pues igualmente, Adriana, pues igualmente muchísimas gracias por abrirnos las puertas, usted siempre pues con ese gran corazón y bueno, siempre mostrando muy buenas alternativas en cuanto a cultura. Nuevamente haga la invitación, que este es un espacio de 0 años hasta 200 años y se puede vivir, ¿no? Claro que sí, los invitamos desde el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga que nos visiten, ya saben, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día y luego de 2 y media a 7 de la noche. Aquí recibimos a todas las personas, no hay exclusión, traigan a sus niños, a sus padres, a sus amigos, a sus parejas y que se van a llevar siempre una grata experiencia y un paseo por esta linda casa.
Su merced, pues yo soy muy complacido de haber venido a hacer esta visita a su merced y bueno, aprender un poquito más de cultura en esta casona grande que hace 31 años nació para el bien del arte en el departamento de Santander, aquí en la ciudad de Bucaramanga, nuestra capital, su merced, el Museo de Arte Moderno en la ciudad de Bucaramanga. Mire, esta sala, su merced, mire, por ejemplo, ese cuadro tan bonito, cosas así son las que debemos venir acá, a esta casona grande. Su persona está abierto de toda la semana y los fines de semana para que vengamos en familia, para que vengan los niños, los papitos, los amigos, en fin. Es un bonito paseo porque aprende uno mucho de cultura. Es una casa muy tranquila, su merced, y lo más de bonita, donde uno puede recorrer muchas salas, donde solamente se ve cultura, arte por todas partes. Además que hay un parque muy bonito donde también sus personas hay unas grandes obras hechas como en hierro y ustedes pueden llevar sus foticos y pueden llevar todo este gran recuerdo en esta gran casona que se llama el Museo de Arte Moderno en la ciudad de Bucaramanga, sus personas. Invitación especial a través de nuestro canal El Sol de la Cantera en toda el área metropolitana y a través de las redes sociales que cuando vengan a Bucaramanga se echen una pasadita por acá, su merced, y ustedes van a aprender de una forma muy bonita mirando, su merced, todo lo que tiene que ver con el arte, su merced. Soy Siricuncio para El Sol de la Cantera. Ahí nos vemos, su persona. Yo sigo mirando aquí cuadros porque eso está muy bonito y también arte, todo arte, arte por esta casa tan bonita y tan grande que se llama el Museo de Arte Moderno en la ciudad de Bucaramanga, su merced. Ahí nos vemos.